La coalición Gent de Dénia Centre Unificat ha presentado las líneas maestras de su programa cultural y deportivo. Así, la formación propone optimizar infraestructuras para reubicar la Casa de la Cultura o habilitar un espacio creativo. Nosotros desde el área de cultura entendemos, en general en cultura, yo pensé que las cosas no están mal. Me atrevería a decir que la gran mancanza importantísima que tiene cultura es la falta de infraestructuras culturales. Per tant, des d'aquestes infraestructures, nosaltres anem a fer dos apostes importants per a les quals van a necessitar ser inversions, però que creguem que per part de l'Ajuntament i també tocant les portes adequades en el Ministeri de Cultura, més difícilment en la Conselleria de Cultura, pues creguem que podem accedir a elles. Nosaltres anem a proposar per a aquesta campanya, per a aquesta legislatura 2015-2019, traslladar la seu de la Casa de la Cultura al carrer Sant Josep, aquesta casa que es va quedar en un projecte fet, que de fet el projecte està acabat, que en el seu moment va tindre dotació pressupostària que en posterioritat es va eliminar, però per a la que volem treballar des de la nostra coalició per aconseguir que aquests diners tornin ahí, creguem necessari ampliar les dependències de la UNED. Ara mateixa la UNED està molt constrinyida dins del que és la Casa de la Cultura i també creguem que té que ampliar dependències la Biblioteca Municipal. Una altra actuació que per a nosaltres és molt important i que jo com a regidora de Cultura, mentre ho ha sigut, he tingut una gran demanda per part d'artistes i col·lectius locals. I és dotar a Dénia d'un espai creatiu. Un espai creatiu que permetisca que allí s'instal·len per a fer els seus treballs artistes o col·lectius, com ja vos he dit, d'artistes, que pinten, que facin escultura o que facin algun tipus de manifestació cultural. Aquest espai, nosaltres anem a proposar-lo en l'antic escorxador, és a dir, el matadero municipal que n'hi ha allí davant de la platja de Raset. En matèria deportiva, la formació busca continuar potenciando el deporte e invertir en infraestructures. Vamos a seguir apostando por las escuelas municipales y por el deporte escolar, como hemos hecho y como vamos a continuar haciendo. Queremos que el deporte hasta los 16 años sea el ayuntamiento, como sabéis, tiene la obligación de promover este deporte a estas edades y nos comprometemos a que si hay que aumentar la partida presupuestaria en esta área y en estas actividades, la vamos a hacer. Como sabéis, tenemos dos grandes edades para trabajar, 0-16, ligas escolares, escuelas municipales y mayores de 65 años, que estamos, como sabéis, es deporte gratuito para todas las personas mayores de 65 años que realizamos por las mañanas en el pabellón. Vamos a continuar haciendo, creemos que es importante, tanto a los niños como a las personas mayores, y eso vamos a continuar haciendo, vamos a reforzarlo y vamos a apostar, como hemos hecho estos años, por estas dos actividades que creo que, como sabéis, tenemos alrededor de 3.200 niños entre escuelas municipales, ligas escolares, y un gran número de mayores que todos los días realizan su actividad física y creo que es importantísimo para ellos. Como sabéis, también nos hemos reunido con entidades deportivas y lo que vamos a trabajar es en hacer un plan directorio para planificar instalaciones y hacer una buena gestión de todas ellas. Hay poco dinero y lo poco lo vamos a invertir bien. Se va a hacer un estudio para que los 4 años de legislatura se actúe en las instalaciones que nos diga el estudio dónde tenemos que hacer más hincapié o dónde el deporte va en alza y tenemos que invertir más. Como sabéis, pues hay deportes que ahora tienen un gran aumento de participantes y que las instalaciones pues no están acordes a ello. Y ya, como digamos, el tercer punto importante también, esto vamos a trabajar en los 4 años, es primero obtener parte del suelo, ya sabéis que tenemos algo, donde estaba el antiguo instituto, los barracones. Ese es nuestro. Es nuestro, falta obtener una parte para hacer una ampliación en el tema deportivo y ahí trabajar para realizar el nuevo pabellón
y para realizar campos de fútbol. Estas propuestas constituyen parte de las líneas maestras de su programa de gobierno.